Con una renovada imagen institucional y una parrilla de programación a la vanguardia, el canal regional Telepacífico viene mejorando para brindar un servicio actualizado a toda la región. Y hemos puesto otra vez en el escenario público, en la opinión pública, a Telepacífico. Diseñamos una nueva propuesta de imagen corporativa de Telepacífico. Eso fue bien recibido, fue bien aceptado por la audiencia del canal y por el sector académico en términos de diseño gráfico. Varias figuras televisivas vallecaucanas que participaron en la televisión nacional regresaron al canal por iniciativa del gerente César Galvis para protagonizar sus propias series y programas. La estrategia de programación que hemos llevado para colonizar de nuevo una franja nocturna, el prime del canal, a través de la propuesta Telepacífico de noche, ha funcionado también de manera interesante. El canal Telepacífico viene actualizándose constantemente con el fin de hacer de la región la más informada, educada y actualizada en materia de televisión. La serie documental como ¿Y de quién es la culpa?, la serie documental Bajo el mismo cielo, el proyecto Íconos, el proyecto documental Busca por dentro de Jairo Varela, toda esta apuesta para generar patrimonio fílmico para el canal también ha sido bien recibida por la industria audiovisual.